Hoy vamos a empezar a ver la primera película de Hitchcock, que es la primera que tratamos en el libro, que es Náufragos, Lifeboat, 8 a la deriva, que es la primera que tratamos en el libro. Hacemos eso porque es un film de Hitchcock no tan conocido y tiene también muchas implicancias. Una que, por ejemplo, es Hitchcock, este es un film supuestamente de propaganda. ¿En qué sentido? Está hecho a mitad de la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, cuando precisamente a los aliados no le iba tan bien, y obviamente trata de unir o apoyar la causa de los aliados. O sea, ¿cómo aún así Hitchcock, en plena guerra, no llevando una victoria, puede hacer un film que de alguna manera es de apoyo, de propaganda, y sin embargo es un film también ambiguo, no didáctico, ni de bajada de línea, y al mismo tiempo también porque es un film que se desarrolla todo en un bote? Es un film similar, de alguna manera, a La Soga o Rope, ya que ambos se desarrollan en un lugar, en un solo lugar. Entonces, ¿no? O muere el bebé, nosotros sabemos. Esta también, ese es un concepto de suspenso, ¿qué es? Esta. Que no es simplemente una sensación de que alguien está en el pasillo, que también lo es, como en La ventana indiscreta, alguien está en el pasillo, está por entrar, lo espero. Sino que a partir de este momento nosotros sabemos, junto con parte de la tripulación, que el bebé ha muerto, pero no lo sabe la madre. Se lo dejan ahí como una especie de shock que tiene o de sustituto. Nosotros estamos en esa situación. En el momento de la muerte, que se ha confirmado para nosotros y para todos los pasajeros, salvo para la madre, aparece con las manos. Lo podía filmar de muchas maneras, ¿por qué lo filma con las manos? Sí, para retardar un poco que es nazi, que es un alemán que tiene otro uniforme, patatín, patatá. ¿Pero por qué las manos? Si pensás, porque con esas manos, ¿no?, va a cortar, seccionar quirúrgicamente la pierna de Gus. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿qué son esas manos? Recordemos ya que el uso de las manos en La Soga, de Rope, ¿sí?, para estrangular, para atar libros, para destapar champagne, para quebrarse una mano con una copa de champagne, ¿sí?, para tocar el piano, ¿sí?, para leer las manos. Vieron que hay una lectora de manos. Es un juego de manos. Cada vez que se utilizan las manos, con una primera historia, uno es pianista, el otro por un momento nervioso se corta la mano, bueno, estrangulan a un compañero de escuela. Todo esto tiene una significación real y simbólica dentro del film. ¿Está? Por cierto, Rupert al final, cuando intenta sacarle el revólver a uno de ellos, no me acuerdo quién es, al pianista, se lastima la mano. O sea, son todos elementos esto, ¿no? Podemos seguir las manos en Hitchcock. Claro, aparte la rubia, que eso es una tontería. No necesariamente lo sabían todos los films. Podemos ir las manos, las sogas, los cortes, las miradas, los espejos. Eso es lo que hace un autor, famoso autor. No ahora que cualquiera hace un cortometraje, un film de... Eso es una tontería. Un autor no es poner un film de... Es cuando tiene una visión del mundo, que puede cambiar, ojo, ¿no? 40 años puede modificarse, ¿no? Incluso puede contestarse a sí mismo. Marnie es la resolución de Vértigo. Vértigo termina mal, digamos, ¿no? Y Marnie es la corrección de eso. La corrección posible. Vieron que el final es como que a lo mejor, más o menos, Mark y Marnie podrán... Mientras los chicos los miran, una escena totalmente, ahí está, onírica en serio, con el barco congelado en el fondo, y los chicos, mientras juegan esa nana infantil bastante terrible, los miran. Vean. O el final de Los pájaros. ¿Está? Fíjense en Los pájaros. Los pájaros tenemos la mujer como madre, ¿sí?, como hermana, la chica, la de los... Y como, ahí está, como novia, amante, también de clase alta como Connie aquí, y dividida en dos. La maestra, la que se sacrifica, que fue la amante anterior o la novia anterior o como se diga, de Mitch, y esta. ¿Eso por qué? Porque tenemos el doble. Y porque además hay un truco, que viene desde Homero, que con un personaje... Para entenderlo mejor, lo dividimos en dos. ¿Está claro? ¿No? Lo dividimos en dos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que al dividirlo en dos podemos adjudicarle, sea hombre, mujer, homosexual, lo que fuere, y eso no interesa. Podemos ponerlo en un lugar, parte de lo que sabemos, y poner en otro lugar la otra mitad. Generalmente si hacemos un personaje en una obra de teatro, en un guión, en un relato, algo que tiene que ver con nosotros, porque siempre vamos a escribir de alguna manera sobre algo que nos pasa a nosotros, nos pasó, bueno. Entonces si volcamos todo en el personaje A, estamos listos, porque va a ser muy parecido a nosotros y eso nos va a anular, va a ser una tortuga más que un relato. En cambio si lo divido en dos, entonces le adjudico, qué sé yo, al personaje A parte de mi historia, de mi, qué sé yo, mis deseos, fantasías o lo que fuera, y al B otra parte. Pero al mismo tiempo también participo de ese mitologema universal que es el doble, ¿eh? Que es constitutivo. Y el cine ya evidentemente es doble, ¿no? Miramos dobles de nosotros, por eso Hitchcock trabaja tanto con la identificación. El cine ya tiene ese carácter de duplicidad. Y ¿cómo se llama la chica? Charlie. Y el tío Charlie, Charlie, el tío Charlie. ¿Sí? En el bar, donde está la mesera, ¿vieron hablar? Se llama Tilchu, hasta las dos. Hay dos policías, dos asesinatos, dos visitas. ¿Eh? Todo el dos. ¿Sí? Más dos imposible. ¿Eh? Bueno. En Psicosis tenemos dos hermanas, bastante parecidas, con las actrices, todo eso. ¿Está? Bueno. ¿Está claro? Bien. Y hasta los nombres tienen que ver con todo eso, ¿no? Bates, bueno, eso es fácil. Bates es un anagrama de Tebas. Bates, Tebas. Edipo, un Edipo medio especial, Norman, ¿no? Tratamiento especial, pero es eso. Pero Bates es un apellido inglés bastante común, pero puede ser Tebas. ¿Está? ¿Sí? La hermana se llama Laila. Laila, o sea, Liz, Lirio, Liz, como dicen los franceses, como decimos nosotros, Azucena. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la que resucita, la hermana que resucita, ¿ah? Y tiene la doble oportunidad con respecto a Marion, que es asesinada. ¿Eh? ¿Está claro eso? Bien. ¿Cómo empieza la tierra baldía de Eliot? Abril es el mes más cruel. ¿Eh? Cría lirios de la tierra muerta. ¿Eh? Hitchcock leyó, seguro que es inglesa y lo habrá leído en el colegio, La tierra baldía. Oh. Abril es el mes más cruel. Crea o cultiva, se cría lirias de la tierra muerta. Tenemos la, ¿cómo es ahí? La tierra muerta, que es la ciénaga, Laila es la resurrección, porque a su vez es la flor blanca. En los ritos mistéricos de Grecia se usaba como signo de resurrección, la blancura de la hortensia y todo eso. Y si no, es que la casa está estancada, quedó ahí fuera de la modernidad, que es otro símbolo, ¿no? Vieron que está fuera de la ruta principal, es un desvío, ¿no? Con todo lo que significa los diferentes desvíos que hay en el film. ¿Está? Y se llama Laila porque, qué sé yo, a la madre le gustaba el nombre de Laila, y listo. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora sí, después, pero no pensé. Esto es libre. ¿Está? ¿Sí? Ahora, si aparece alguien con un cuadrito en la pared y todo eso, el cuadro por donde espía Norman, ¿eh? Todo eso significa, porque yo no dice, es un cuadro, una reproducción, porque si no Norman no tendría tantos problemas, de Rubens, que es un cuadro de precisamente de voyeurismo. Es un episodio bíblico donde los ancianos libidinosos espían a Susana, la casta Susana, en el baño y después la acusan de ser una... de haberlos tentado. Un tema muy actual, interesante. Pero Hitchcock, ¿qué pone? Ahí que es un cuadro, si lo pescamos no. Y además ese cuadro que tiene que ver con el mironeo de los ancianos en el Antiguo Testamento a Susana, él está usando para mironear a alguien que se está por bañar y todo eso. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Pero si ya entendemos el agujerito, ¿sí? Y el mirar, es una película de mirada, de espejos continuamente, vemos por qué carril podemos ir. ¿Eh? Con lo cual el cine nos lleva ese lenguaje primero de la humanidad, el mito poético que diría Vico, porque nos da la sensación. Por ejemplo, una cosa que siempre repetimos, indudablemente hasta la música de Bernard Herrmann, en Vértigo, tiene una relación con Tristán e Isolda. La música de Bernard Herrmann es una variante de La muerte de amor, que es el leitmotiv, el hilo conductor de esta ópera, que basada en un mito, que es parte de Rey Arturo, entre Tristán e Isolda. Hitchcock hace una serie de variantes que no vienen al caso, mejor las veremos. El bosque, todo eso. Dice, ¡ah! Pero esto no lo contradeciría usted, Faretta, que en realidad, si usted ya conoce el mito de Tristán e Isolda y la música de Wagner, no. Porque se entiende eso volviendo al mito. Está claro eso, ¿sí? El talón de Aquiles. Es la herida originaria del héroe. Ah, yo no leí, no sé ni quién es Aquiles, no he leído Homero, ni la Ilíada, ni yo qué sé, ni me interesa. Pero, si uno ve Vértigo y dice, este tipo que le pasa, es un héroe, bah, no es ningún héroe ahí, precisamente, otra contradicción maravillosa de Hitchcock. Es un boludo, por otro lado. Sí, sí, es una figura extraordinaria, un gran actor conocidísimo juega el papel de pelotudo. Pero no es un antihéroe tampoco, ojo. Eso más problemático que es. Bueno, tiene el problema de del vértigo, la agorofobia. Entonces ve, personaje que tiene un límite, no puede llevar, que yo no puede subir, todo eso. Aunque no sepa quién es Aquiles, entiende la idea de la herida originaria. ¿Qué se basa Tristán e Isolda? Que es una pareja, dos amantes, pero que en realidad pertenece al tío Marque, yo qué sé qué, ¿no? Bien. Que hay un filtro, una prohibición. Si ve Vértigo y no sabe nada de eso, entiende ese mismo tipo de cosas. La ida al bosque, la madera, la prohibición. ¿Por qué es la prohibición ahí? Supuestamente, porque es un cuento, que es la mujer, ¿no?, supuestamente loca, o sea, puede ser un abusador, y de su amigo, bueno, un amigo hijo de puta, pero ¿se entiende eso? Entonces el mito, la estructura mítica se repite. Si uno sabe, por lo que fuere, quién es Tristán e Isolda, entra por otra puerta. El asunto es que todos puedan entrar por una puerta, que ese es el lenguaje primero de la humanidad. Si no necesitan, acá me estoy hundiendo el piso, no necesitan haberme leído venir a un seminario con el eje vertical. Si hay una figura vertical, una escalera, un helicóptero, como en Apocalipsis Now, la visión de la verticalidad, espacio temporal, la sensación, la reproducción, como dice, la resonoridad en el cuerpo, basarnos en entender esta verticalidad. O sea, el cine es verdaderamente el arte, además, democrático por excelencia. Y el más simbólico, el que trata de unir sobre todo. Bien. Ya que estamos con Vértigo, Gavin Elster, ¿quién es? El gran separador. Porque busca unir, por otro lado. O se inventa un cuento para unirlos. Se unen en serio estos dos. Entonces, si bien busca separar, termina uniendo. ¿Está? En Vértigo, todo lo que trama Gavin Elster, esta, que es un demonio, pero que es también un capitalista. Es el dueño de un astillero, a su vez, ¿no? Un astillero. ¿Cómo empezó el capitalismo? Con los barcos, los Clippers, los barcos piratas, la acumulación originaria. ¿Está? O sea, es un demonio, sí, es un demonio. Pero que es a su vez, ¿y qué extraña él ahí? O sea, no, esos tiempos se señala un cuadro donde hay un Clipper de la fiebre de oro de 1840 y pico. O sea, él extraña ese pionerismo supuestamente temprano del capitalismo. ¿Está? Pero como no puede reproducir eso, reproduce la idea de usar a una mujer como objeto y tirarla a la calle. Así que tenemos, fíjense eso. Religión, política, lucha de clases, diferencia o explotación de un sexo con el otro. Bueno, ¿qué más quieren? Está bien, ahora se dieron cuenta mucho que es la mejor película de la historia. Es eso, qué genial también, cuando abarca más temas y los puede condensar. Eso es las cosas más altas, ¿no? Ya si maneja dos temas, ya estamos en un, sobre todo en nuestra época, ya estamos en un campo de arte. Si es simplemente la reproducción de una realidad cruda, nadie paga una entrada un cine de la calle Lavalle, bueno, cuando había cines, para ver en la pantalla la calle Lavalle. Tiene que ser una calle Lavalle ya diferente. Bien, volvía porque es todo lo que planea Gavin Elster, ahora que lo hemos diseccionado un poco, es falso. Pero todo es verdadero en el punto de vista simbólico. Muerte por agua, resurrección, darle el aliento, ¿eh? Todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí viene algo. O sea, que el demonio o el enemigo de clase o de capital, y de sexo, el explotador de todo tipo, nos caga. Y sí, pero hay algo, Hitchcock, por supuesto, la providencia, es que el bien, Dios, la providencia, sigue actuando y nos sigue tirando letras. Mirá que es cierto esto, pero como si es falso. Es falso visto de un punto de vista del separador, pero cierto dentro del otro. O sea, todos los plazos, todas las situaciones que Gavin Elster ha fraguado, en un punto son ciertas simbólicamente. O sea, diabólicamente, alegóricamente son falsas. Simbólicamente son ciertas. Y el héroe ahí, ven que no es héroe, cuando finalmente tiene ahí a la tercera mujer, la auténtica, no la que no es una copia, ¿sí? Ni nada, ahí la pierde. ¿Está claro? Sí. Bien. Pero es que pierde, o sea, pierde todo ahí. Pierde el amor, pierde todo eso. ¿Por qué? Porque no entiende eso. Pensaba que él estaba fabricando, o sea, haciendo una mujer objeto que había sido objeto de alguien anterior. ¿Sí? Ah. Bueno, por eso Vértigo, cuando se estrenó en el año 58, prácticamente, como decía Hitchcock, pagó los gastos. Yo creo que si se estrenara hoy también. Decir que era muy adelantada a su tiempo es una tontería y una cosa para, qué sé yo, para periodismo, digamos. Eso es lo que termina. Todos estos temas es cuando es un genio. Pero cuando cuenta una película que dice, y es una película esta de suspenso, de terror, un poco policial y todo eso. Esto es, si estuviera en un... ¿Se acuerdan los cineclubs? Los blockbusters. ¿Esto en qué estante estaría? Film bélico. Es cierto, es un film bélico. Manteniendo eso, ¿qué estamos haciendo acá? Un film bélico. ¿Sí? Con eso, precisamente, el director, si es Hitchcock, claro, si es Hitchcock, Hawks, puede hacer eso. Manteniéndose en el género, en el troquel, ¿no? En lo que ya nosotros llamamos estado de transparencia. ¿Esto qué es? Es un film bélico. Ahí puede la trama, el tejer y sacar, tirar los hilos. Si abandona el género, perdón, pues tengo que rajar acá, si abandona el género, o sea, si voy a plantear un policial, un melodrama, qué sé yo, una comedia, bueno, y abandona por lo que ustedes pongan fuera de campo, ¿no? Puede ser boludez, qué sé yo, ambiciones que matan, qué sé yo. Ahí sonamos. Hay que mantener el estatus. No, pero yo quiero representar la soledad en las grandes... Vos representás la soledad en las grandes ciudades, representás la inmortalidad del cangrejo, lo que se te cante. Pero tenés que elegir un troquel o estado de transparencia para que, no sé si el granjero de Kansas City, como decía Jack Warner, sino que el señor, la señora de la esquina o de acá a la vuelta, ¿sí? Entienda y se ponga en ese estado de transparencia que es eso, que es el género. O estado de transparencia. ¿De qué viene esto? Esto viene de tal cosa. ¿Sí? Solo el artista que se ciñe al género, se ciñe al punto de partida, a la diégesis, a la composición del lugar, como decía San Ignacio, es el que puede después, no después, inmediatamente, instaurar como fuera de campo simbólicamente otros temas. Si va pelotudeando ahí, no sabe lo que es como decía Eliot, solo el artista secundario, terciario, de tercera categoría es el que entra en un género y trata de innovar. ¿No? Para innovar, para agregar algo, primero tenés que saber si podés hacer el género. Está bien el verso libre, si te podrías hacer un soneto. Está claro eso. ¿Eh? O sea, si puede trabajar, lo que se llama, ahí está, tradición, puede dar un paso más allá. Ahora, si no, yo vine a romper todo. Si vine a romper todo, primero las pelotas vine a romper, desde luego. Pero bueno, ¿se entiende esto? O sea, ¿qué puede? Entonces, puede variarse si se pone los pies en el plato. ¿Está claro? Bueno. Y eso es un secreto también de todo el arte. El cine clásico de Hollywood, también el autoconsciente. Digamos que en el mismo estante de blockbuster, ¿se acuerdan? ¿Eh? Algunos ni lo deben haber visto. Bueno, al lado de bélico, al lado de Náufragos, seguramente iría Apocalipsis Now. Es cierto, es bélico. Ya es un bélico... Bueno, primero tiene 3 horas, ¿no? Es un bélico, ven, más autoconsciente. Ya no trabaja con tanta... Algunos dirían ingenuidad, las pelotas. con tanta libertad como Hitchcock. ¿Por qué? Porque tenía un público que le daba los grandes estudios, el monopolio de la producción y todo eso, y los cines que lo veía. En cambio ya De Palma, no un seguidor, sino un, ¿cómo podríamos decir? La parte, De Palma es la autoconciencia de Hitchcock. Pero De Palma se tiene que tomar un laburo extraordinario, pero por momentos split screen, cámara lenta, repetición, muchísima más violencia, muchísimo más sexo explícito. ¿Por qué? Porque está ahí diciendo, entienden, vieron que Hitchcock no levanta la voz. Mantiene el sentido del humor, incluso en Psycho, que está lleno de chistes de humor negro. ¿Por qué? Porque está en un momento del cine en el cual es masivo y del cual tiene los grandes estudios, que eso se va a mantener sin correr la cola. Y también por una desesperación. Hitchcock, capaz que estaba equivocado. Capaz que estaba equivocado Griffith, pero vivía o creía, es lo mismo, ¿no? Creer, que ser, ¿no? Que yo lo creí. Que estaba en un mundo todavía, digamos, 58, Vértigo, 60, Psycho, en un mundo donde todavía había, si bien ya quebrado, resquebrajado, una visión conjunta, digamos, o todavía en conjunto, de el arte y del sentido del arte. La autoconciencia se basa en agarrarnos a patadas, ¿no? Es vomitarnos en la cara como en El Exorcista. Más violento, pero no es violento, es como se entiende. Porque en realidad la cámara lenta de Palma, ¿qué es? Si yo, por ejemplo, obviamente no con los espectadores, los públicos que tengo hoy, pero si ustedes no entendieran, o tengo un alumno, una alumna, mira, te lo voy a repetir, mira, te voy a repetir más despacio lo que es el principio de simetría. La cámara lenta es eso, ¿sí? Es repetir más despacio una variante de algo de Hitchcock. ¿Por qué? Porque De Palma confía menos en el espectador que Hitchcock. Por eso la cámara lenta. Cuando se sabe usar la cámara lenta para cualquier cosa, es un... ¿sí? Está claro. Eso es la autoconciencia. O sea que la autoconciencia en la cual estamos, no solo en el cine, pero estamos, es un momento de finalista. Finalista. Apocalipsis es revelación. Es como, miren, hay que entender ahora. Y si se entiende ahora, ¿qué es esto? Hay que transformar el mundo. El concepto de cine, la autoconciencia, es una variante de las tesis sobre Feuerbach de Marx, dice Marx. Que bastante conocida esa frase. Los filósofos, más o menos 1850, los filósofos hasta ahora han explicado el mundo. Ahora se trata de transformarlo. La autoconciencia diría esto. Titanic. Miren, hasta ahora el arte, el cine, ha tratado de explicar el mundo. Ahora lo tienen que transformar. ¿Sí? Ahora tienen que hacerse Jack, tienen que hacerse Rose, tienen que hacerse la teniente Ripley. Si no, yo quiero otra película porque tengo que llenar la ficha técnica, el póster, quiero seguir siendo cinéfilo. Bueno. ¿Está? ¿Te entiendes? ¿No? O sea, ¿qué nos pide entonces sí? No necesariamente que uno se pierda en un motel en una noche lluviosa, ni que tome un pasaje o gane un pasaje en un transatlántico de lujo. Eso sería también una tontería literal. Se entiende que la transformación que sufren estos personajes la llevemos en nuestro grado, en nuestra vida, a eso, aprendamos ese tipo de cosas. ¿Está claro? Y si no permanecer en el coleccionismo, en el afichismo, ¿sí? A ver quién ganó el Oscar, ¿no? O pescar. No, yo quiero otro filósofo, quiero un neofilósofo que me explique por qué, qué sé yo, no sé, la filosofía de Carrefour. No, ya, eso está.